Ya en el final de la mesa de este jueves 22 de diciembre, les pido que incorporemos telegramas. Sí, yo manifestar mi molestia por los comentarios muy optimistas y triunfalistas que escuché respecto a la liquidación de Pluna, ¿no? Ha terminado de manera exitosa, ha terminado de la mejor manera posible. Sí, hemos pagado 60 millones de las deudas de Pluna, estamos pagando a ciento y tantos millones por los Bombardier. No hay derecho a que nos digan que el concurso judicial ha terminado de manera muy exitosa y muy eficaz. Eso, ¿no?, lo señaló uno de los abogados que intervino del sector privado, aludiendo a que todo aquel que tenía créditos verificados cobraba el 100%. El 100% del capital. El éxito ha sido, la catástrofe de Pluna y la cuenta que nos han pasado a todos nosotros. Por otro lado, queda el Estado pagando las cuotas de los aviones. Y que nos cobran en los impuestos, ¿no? Los impuestos. En las tarifas. Y en las tarifas. Ese era mi telegrama, ¿no? Yo mi telegrama podría ser contestando. A ver. No te atreves. En realidad, esta es la culminación de un proceso donde Barik y la asociación de Barik y Pluna fue absolutamente clave y nos dejó un clavo 10 veces peor. Campiani era mejor que Barik. Barik era la tercera empresa del mundo. Y se fundió y nos arrastró a todos. Voy a dar una buena noticia. Se reinauguró el boliche El Expreso. Maravilloso. En una ciudad donde los boliches son cada vez más feos. Y hay pocos lindos boliches. Es un boliche realmente que me impactó hoy su nueva apertura. El frente ya no es lo que era. ¿Te das cuenta que el mensaje del telegrama habla del Esteban? El frente amplio no es lo que era. La 1, a ver, que no se entiende nada. Están hablando del Expreso Depósito. Expreso Depósito, Benito Blanco. Izquierdista que tiene gustos burgueses. Pero eso no hay. No, yo voy con mis nietos y la verdad es que es un placer. Y ahora. Dos placeres. Yo esperaba un mensaje de la lucha social. No, yo la lucha social la hago todos los días. Que me hable del expreso todos los días. Algo militante. Yo milito todos los días. Me hable del expreso por acá una hora. Bueno, queda la invitación entonces para conocer el nuevo. Sí. El expreso Depósito, su versión renovada. El revestimiento como en el metro de Nueva York. Realmente está bueno. ¿Te das cuenta lo que ha quedado la izquierda? Sí. La izquierda admirable. No, si ahí en ese, si en ese boliche hacemos la reunión del comité, hacíamos la reunión del comité de base de Trubil. Por eso que digo. Trubil es un equipo de Expreso, muy importante. Avenida Brasil y Benito Blanco. Exactamente. Seguimos. ¿Quién va? Yo no tengo ningún telegrama para. ¿Y Carlos? Y sí, quedó sin palabras. No, yo tampoco, pero. Antonio me dejó mudo. Comparto la preocupación por las palabras que creo que tuvieron el espíritu de señalar que en lo que es el concurso en sí, que siempre quedan trancados y por el medio, este terminó y culminó. Nadie puede decir que fue un éxito porque claramente el Estado pagó una deuda enorme y va a seguir pagando por los aviones. O sea, es una malísima experiencia. Y por ahora que, es Uruguay. Además terminó con un ministro y un presidente del Banco República procesados y ahora condenados. Incluso, no, todavía no están condenados. No, hubo no, un pedido del fiscal. El fiscal pidió la condena. Está bien. Pero que es una lástima porque eran dos profesionales. No por Pluna, sino por el aval. Sí, por el aval. Que estamos cobrando rigurosamente. El hombre de la derecha. El caballero de la derecha. Es una lástima porque en definitiva esas personas le hicieron el mandado a un expresidente que fue muy valiente en su momento para decir algunas cosas, pero frente a la justicia los negó tres veces. Tres veces como San Pedro. No, tres veces lo negó. No, no era santo todavía, ¿no? Pedro. Era Pedro. Señores, ha sido un gusto tenerlos otra vez esta mañana en la penúltima del año, en la de los jueves, previa a la Nochebuena y la Navidad. Noche de paz y felicidad para todos en esta Navidad, incluso olvídense para los que piensan de la mesa esta es Navidad y disfruten. Ustedes mismos se van a olvidar. Yo me voy a olvidar rigurosamente. De todos tus compañeros y yo los voy a tener a todos en mis oraciones. Bueno, muy bien. Feliz Navidad. Mandó para el infierno. Feliz Navidad. Nos vemos el jueves que viene. No sé si con todos, ¿no? ¿Hay alguno que ya inicia sus vacaciones? Los próximos dos jueves no voy a estar, pero cuando empiece el año que viene, con renovados bríos. Yo los próximos 52. Hasta la próxima, entonces. Y para Antonio, felices vacaciones. Felices. Bueno, sí, son muy breves. Breves, sí. Noticias vienen con la actualización de Romina Andrioli y después seguimos en perspectiva hasta las 11 de la mañana.